Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Navarro de México y participo en este proyecto que coordina y realiza Ana María Mayol de Argentina de Leyendo Poesía en Casa, de Poemas del Encierro. ¿Cómo fue que se perdió la paciencia del escarabajo y el paraíso perlado de la araña? ¿En donde el crepúsculo y de la sombra tímida del gato? ¿En donde el bosque y de mi abuela, su pelo cano? El sacramento del domingo, el pecado de los muros y tus ojos callados. ¿Cómo fue que perdimos el murmullo de la noche y el canto eterno de la playa? ¿En dónde quedó la memoria del ámbar, el vientre de la primavera y la huida de la luna en una noche clara? ¿En dónde nuestros hijos, el olor a ceniza, el cielo escalado por gaviotas y tus manos de agua? Todo se ha ido, todo vamos perdiendo en los abismos de la nada. En mis ojos pase la tenue luz de una nueva esperanza. 2. Más allá de malos presagios, de sustancias grises, de pandemias y encierros, los vientos florecen, florecen en nuevos vuelos, en cantos añorados. Los trigales reverdecen en la esperanza de un nuevo pan, más allá de falsos espejismos. Juncos y caracolas, libélulas y las piedras resuenan en otros ecos. Más allá de presagios y pandemias, la tierra ya ciega su piel para que florezcan hombres nuevos. En el rocío atorado en el heno seco, sonríe la esperanza. Con la blancura niña de nuevos tiempos. Muchas gracias.